Un pedido al cima, a la acción y al cima. El paquete es con el pedido del cima. Leche de la acción es compartido para que saliera más baratito. Vamos a quitar todo el embalaje que viene. Lo quito y ahora volvemos, chicos, igual. Porque si no esto, creo que voy a dar un golpe al teléfono. Ya hemos quitado el plástico. Uy, el plástico. El papel. Yo había hecho el pedido a Galia. Con fallera. Uy, ya tengo merienda. Mira, María, tenemos merienda. Yo había hecho un pedido al Action y una cosa al Ziman. Pero aquí veo algo más. O sea que mira, mira, ya veis, chicas. Ya veis. Vienen a ver lo que hay para merendar. ¿Esto qué es? Bizcocho horneado, que solo ya vienen para ver. Muchas gracias, Lola. ¿Y esto qué es? Bombón triple tres chocolate. Pues ya verá cuando venga el jefe. Que está lloviendo, pero la pillo en la calle. Muchísimas gracias del Screw. Así podemos ir nosotros, que ya podemos menearnos. Muchas gracias, Lola. Espera, lo voy a poner en la silla y así lo vemos mejor, ¿sabéis? Voy a ver el acción. Voy a la acción. Ah, no, lo primero que sale, a ver. Esto es del Ziman. Que esto lo tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa, rubia? Que ya hemos conseguido que se haga canal. Scrap Ink Pin. Son unos tapes, una fiambrerita con unos tapes para meter los ganchitos, los imperdibles, y son apilables. Mira. Aquí no sé si me van a entrar los imperdibles que yo encuentro. Pero en fin. Te vienen con tres departamentos. Y súper barato. Dijo la fallera, la Lola, que encontró. Digo, pues coge. Eso es del Ziman. A ver, esto no se lo he pedido yo. Esto es del Ziman, que son resaltador. Que esto creo que será para la que se ha levantado. Para mi hija, creo. A ver. Sí, porque creo que son como. A ver si nos tiramos algo. Como marcadores. Sí, son marcadores. En tonos pasteles. Ya verás porque no me ha oído. Pero lo otro sí que ha oído. Que se ha levantado la primera. A ver. Esto porque lo ha metido ella. Y esto es de el Teddy. Unas cabecitas de ositos. Mira, lo podemos hacer para porta chupetes. Para portachupetitos, mirad. Mira, yo no lo he visto. Pero como voy a tener que bajar el día 31, miraré. Metemos aquí la cuerdita. Ponemos las letras al nombre del bebé. Un adaptador para sujetar la chupona. Muchas gracias, Lola. Que esto no te he dicho yo. A ver, quitamos papeles.
Esto también es del Teddy, que este es el cutie famoso del Teddy. Que yo el otro día cuando fui no lo vi. Eso sí, tenían tres super paneles. El día 10 y... cuando fuimos, María, el 13, no, el día 10 o el día 11, no me acuerdo. Y había una chica nueva. Muchas gracias, Lula, por el cúter. Ya tiro todo. Ahora ya viene Simán. Ya viene Simán. Mira, el bote. Este es un pegamento en spray. Yo lo quiero para los tapetes de la Cricut. Que vale, esto también te vale para la ropa y todo, y para papel. Pero yo específicamente se lo pedí para la Cricut, para los tapetes. A ver, vamos a echar más para allá, con cuidado. Ya estoy viendo abajo mi cosita. Me llena de confeti. Mira, los rotuladores, estos son los de pincel. Estos sí son los de pincel, ¿no? Sí, rotulador pincel. En tonos rositas. Mira, te vienen cuatro. Los verdes. Aquí vienen un azulito, un verde azulado. El negro. El morado. Ya he visto unos. Tengo que inspeccionar bien. Y los azules con el gris. Oscuro y gris, claro. Unos que pintas dorado, pero luego te queda en color específico. Por fuera. Por dentro te queda dorado, o por fuera es dorado y plateado, y por dentro te queda el color que hayas dado. Cartulinas en tamaño A5. Este es los colores normales. Y los colores pasteles. Y nos vienen. Nos vienen 20, no, 10 hojas, no, 10 de cada, 10 hojas de cada. Y nos vienen 10 col 5 colores, que me diga. O sea que ya tengo hojas para hacer tarjetas. Aunque de esto he visto que hay ya formato tarjeta, que está echando un vistazo a la página de Galia. Y lo que yo quería en principal, que no tenía, tenía una que me había creado yo. Me había creado yo con un cuadro de el IKEA. Chan, chan. Ya tengo la tabla de estampar. Ya puedo estampar y ya me puedo poner a pintar. Sellitos, sellitos. A ver, porque sacar el cuadro ese que pesa y súper grandote. Esta, oh, mi comparación no pesa. Buah. Viene protegida con el metacrilato con un plastiquito, luego lo quitaremos. Nos vienen dos imanes y la goma. Que si lo queremos poner con los sellos de caucho, lo ponemos. Y si no, con los normalitos, ponemos la gomita, esto aquí. Luego lo ponemos encima del papelito, los imanes. Y estampamos. Ya tengo para estampar unos sellos que tengo que regalar. A ver, esto es así. Muchas gracias, Lola.
por compartir los gastos y por acordarte de mi cúter. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer: dedito arriba, compartirlo con vuestras redes sociales y así me ayudáis a crecer. Agur, bye bye.